Brais inicia a súa xornada laboral sen sair da casa, dende Monforte de Lemos. Logo de traballar en varias multinacionais, o mozo de 31 anos decidiu dar un xiro á súa carreira profesional. E yo lo que quería era como generar un puesto de trabajo que en realidad no existía o yo no veía la forma de llegar a él. Entonces lo que hice es dejar mi puesto de trabajo y autogenerarme ese empleo. Coa volta a súa cidade natal, gañou en calidade de vida. Al volver a mi pueblo con la gente que quiero y en el lugar donde me crié, pues la verdad es que te sientes mucho más cómodo, tanto a nivel social como a nivel económico. Diante de dúas pantallas e un ordenador portátil, escribe códigos que un teléfono móvil sexa quen de entender. Mi trabajo sobre todo es desarrollar aplicaciones para móviles. Yo soy programador informático y lo que hago es crear aplicaciones que nosotros todos llevamos en nuestro dispositivo móvil, tanto iOS como Android como en tablets. Desenvolve as súas propias ideas. Unha delas facilita o transporte de mochilas aos peregrinos que fan o Camiño de Santiago. Simplemente podría escribirlo en caso de que quisiera empezar desde Sarria. Solo lo tendría que escribir. Y decir dónde quiere que le recojamos su equipo y dónde lo vamos a dejar y además el día en el que lo va a comenzar, que va a hacer esa etapa. A través do seu canal en YouTube, Dende a Cidade do Cabe, comparte coñecemento co resto da comunidade informática. Yo creo que el conocimiento es algo que nosotros nos diferencia al sector de la informática, pues yo he aprendido mucho gracias a los demás y de forma desinteresada, pues simplemente yo quería continuar con eso. A vocación e o talento tamén se cultivan en Lugo. Entonces también es eso, hablé con un amigo que se dedica...